familias. La Facultad de Educación y el Departamento de Filosofía de la Facultad tienen el gusto de presentar al doctor Víctor Piño de la Lano, que nos va a dictar la conferencia sobre visión ética, visión jurídica del mundo. El doctor Álvaro Betancourt, jefe del Departamento de Filosofía, les va a hablar sobre la hoja de vida del doctor Víctor Piñuela. El doctor Víctor Piñuela Cano es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Asimismo, es profesor de la especialización del posgrado en ética de la mencionada universidad. El profesor Piñuela tiene ya una gran experiencia como profesor universitario, asimismo como escritor en diferentes revistas académicas del país y también ensayos suyos están consignados en algunos libros. Los dejo entonces con el profesor Piñuela, quien va a disertar hoy acerca del tema visión ética y visión jurídica del mundo. Tiempo en la ética es el presente.
mientras que la política, tanto como la religión, saquean el futuro. La política trata de la planeación del mañana. Y si relacionamos esta diferencia temporal con lo que serían las prácticas propiamente dichas de la ética y la política, podríamos caracterizar la práctica política como un proceso de transformación de una sociedad en una sociedad mejor. Toda práctica implica una materia prima, un producto determinado y unos instrumentos de producción. Entonces, la materia prima de la práctica política sería la sociedad existente. El producto determinado sería esta sociedad mejor, que se busca a través de una práctica política, como por ejemplo la revolución. Y los instrumentos de producción serían entonces las instituciones, las leyes, las formas administrativas. En cambio, la ética la podríamos definir como una práctica de sí, o como una tecnología del yo, como la entiende Foucault. En el caso de la ética, la práctica toma como materia prima el cuerpo, busca una transformación del cuerpo en términos de su comportamiento, de su conducta, con miras a lograr un cierto estado, que sería la felicidad o la alegría. Obviamente la práctica política se mueve en el espacio de lo público y la práctica de la ética es básicamente una práctica privada. También podemos hacer una diferencia en cuanto al tipo de acción. La acción política adecuada es una acción estratégica. Eso quiere decir que no está en manos del sujeto, ni puede ser llevada a cabo en cualquier momento. Siempre hay que esperar con una circunstancia especialmente favorable. Necesita de mediaciones, necesita de acuerdos, necesita de compromisos. La ética, en cambio, trata de una opción, podríamos llamarla de opción ética, y esta opción ética es siempre el momento actual, siempre el presente. Es una acción que no da espera. La ética no puede esperar a la política. Dice Sabater que la ética trata de aquello que siempre está en nuestras manos. En ese sentido, no requiere de compromisos o acuerdos con los demás. Requiere solamente un acuerdo consigo mismo. Y tampoco necesita esperar unas circunstancias especialmente favorables. Muchas veces se pregunta si, pues, ¿qué sería la ética en tiempos de crisis? La ética es buena en todos los tiempos. Por ejemplo, Séneca elaboró una teoría ética en medio del imperio y le tocó emperadores como Claudio, como Calígula, como Nerón. Entonces, la ética estoica es algo así como técnica de supervivencia bajo el mando o el poder absoluto del emperador. Entonces, la ética siempre es buena en cualquier momento, no solamente en tiempos de crisis, sino también en buenos tiempos. Borges decía, hablando de cierto hombre, que le tocó, como a todos los hombres, tiempos difíciles, tiempos malos, en que vivir. Entonces la ética es buena en todos los tiempos. La ética trata de la intervención oportuna en el momento crítico. Es lo que los griegos llamaban kairos. Un señor llamado Cipolla decía que hay cuatro clases de hombres: los buenos, los malos, los incautos y los estúpidos. La ética trata de los hombres buenos, es decir, aquellos que saben buscar y encontrar el bien para sí mismos y el bien para los demás. Los malos son aquellos que creen que solamente pueden encontrar un propio bien haciéndole daño al otro. Los incautos son los que aceptan un mal como si se tratara de un bien. Y los estúpidos son aquellos que, independientemente de si tienen buenas intenciones o no, terminan haciéndose daño a sí mismos y haciéndole daño a los demás. Cipolla establece que hay una diferencia entre los estúpidos y los malos, y es que los malos descansan de vez en cuando, en cambio los estúpidos son incansables. Y además los estúpidos siempre son intervencionistas, siempre se arrogan para sí el derecho a intervenir en la vida de los demás. No sé si recuerdan a Jessica Libro, una niña ingenua que tenía un padre estúpido y que quería quebrar un récord Guinness. Entonces la distró para que manejara un pequeño avioncito y cruzara Estados Unidos de una costa a otra.
a la mitad del camino, pues una tormenta tumbó el avión y murieron el padre, el asistente técnico y la niña. Alguna vez entrevistaban a la mamá, que era todavía viva, y le preguntaban si ella está, si el hijo emprendiera una empresa similar, si estaría de acuerdo en apoyarla. Y ella declaró que sí, lo cual prueba que la estupidez es contagiosa. Si la ética trata de hombres buenos, es decir, de aquellos que buscan el bien para seguir unos a los demás, y lo hacen en una acción oportuna, podríamos decir que la acción ética es algo así como tocar piel. ¿Ustedes saben tocar piel? Es muy fácil. No es sino colocar el dedo adecuado en la tecla adecuada en el momento adecuado. Así es la ética. Pasemos a la noción del mundo. Vamos a distinguir la ética y la política a través de esta noción. Martínez Alcote hace una diferencia entre los conceptos de entorno, medio y mundo, apoyado, me parece, en Heidegger. El entorno es el espacio físico que está a nuestro alrededor, el espacio percibido. El medio siempre es un medio vital, un medio de vida. Este medio es específico para los animales e inespecífico para el hombre. Para dar un ejemplo, podríamos establecer el siguiente caso. Si un perro va por la calle y se encuentra un billete de 20 mil pesos, lo patea, pero sigue adelante. Si nosotros nos encontramos un billete de 20 mil pesos, nos lanzamos sobre él, porque es importante para nuestro medio de vida. Entonces, no todas las cosas del entorno pertenecen al espacio, pero pertenecen al medio. Pero ese medio, insisto, es específico para los animales. Decimos que los animales vuelan en el aire, que los pájaros vuelan en el aire, que los peces nadan en el agua, mientras que el hombre puede ocupar cualquier espacio y hacer lo propio, hacerlo su propio medio vital. Por ejemplo, uno puede vivir, el hombre puede vivir en el espacio, o puede ir en el desierto o en el polo norte. Lo que es inespecífico en el medio se convierte en específico en el mundo. Nosotros hablamos en el lenguaje ordinario del mundo del deporte, del mundo de la farándula, del mundo de la ingeniería, del mundo académico. Y un mundo comporta una miríada de aspectos, aspectos materiales, aspectos ideales, normativos, gestos, comportamientos, pero sobre todo una visión del mundo. Si nosotros hablamos del mundo del deporte, por ejemplo del mundo del fútbol, entonces uno pensará en balones, pensará en jugadores, en camisetas, en sudor, en lágrimas, eventualmente en sangre, en triunfos, derrotas y en ventas de jugadores, transferencias, pases. Todo eso pertenece al mundo del fútbol, la hinchada, en fin. Nosotros vamos a tratar entonces de caracterizar el mundo de la ética y el mundo de la política. Enfatizo un aspecto. Dentro de la noción del mundo es muy importante la visión del mundo. Es decir, cada mundo comporta una visión del mundo. Por ejemplo, lo que llamamos la cultura moderna es básicamente una cultura científica del mundo. ¿Dónde encontramos? Perdón, la cultura moderna es básicamente una visión científica del mundo. ¿Dónde encontramos esa visión? La encontramos en el mundo de la ciencia. Entonces, en la cultura moderna, el mundo de la ciencia ha invadido los otros mundos. Eso ha producido efectos como la tecnocracia y el cientificismo. Eso como para dar un ejemplo. Empecemos con el mundo de la política. El mundo de la política es el mundo de las protestas, es el mundo del poder, es también el mundo de la violencia. Foucault decía que la política es guerra, guerra continuada por otros medios. Es el mundo, dice Sabater, de la sanción, de la amenaza y de la imposición por la fuerza. También podríamos decir que es el mundo de la conquista y de la intervención. En otros asuntos o en otros mundos en que aparentemente allí nada tiene que ver la política, podemos encontrar aspectos políticos. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, un historiador decía que a partir de Bacon y Descartes es normal encontrar metáforas que atestan a violencia y penetración, ya que la ciencia es algo masculino y la naturaleza es algo femenino. ¿De qué se trata en la ciencia natural moderna? De invadir, de transformar, de hurgar en la naturaleza
pasarle uno a uno sus secretos. Entonces hay un aspecto político, porque hay un aspecto de poder, de dominio. Se dice que la ciencia busca un ideal emancipador, ¿cierto? Librar al hombre del yugo de la naturaleza. Antes la naturaleza se presentaba como una madre portentosa, todopoderosa, que oprimía al hombre. El éxito de la ciencia natural moderna se nota precisamente en el cambio del aspecto que tiene la naturaleza. Hoy para nosotros la naturaleza es algo débil y que necesita auxilio y soporte. Y eso es lo que ha posibilitado los movimientos ecologistas. Entonces la naturaleza pasó de ser algo poderoso a ser algo débil. La diferencia es la ciencia natural moderna. Entonces la ciencia también está penetrada afán de poder, de dominio, de conquista, y por eso en la ciencia también no podemos encontrar el mundo de la política. En el mundo de la política podemos decir que obedece a una concepción, ahora sí llamemos la jurídica del mundo. Es lo que dice Deleuze a propósito del libro de Hegel sobre Spinoza. Una visión jurídica del mundo admite un origen individual o privado de las fuerzas, pero establece que estas fuerzas deben ser socializadas para generar las relaciones adecuadas que les corresponden. Hay pues una mediación del poder, y los encuentros se plantean en términos de conflicto, de crisis, de antagonismo o de guerra, ante los cuales el poder se presenta como una solución. Este mundo político, o el mundo de la política, está caracterizado en primer lugar porque es un mundo real. El mundo es así, se suele decir. Pero el mundo real no tiene nada de real. Es decir, lo que se presenta como real, como natural, es siempre el producto de una historia, de unas circunstancias. Es un constructo, es una producción. Para esto podríamos acudir a Foucault. Foucault dice que el poder, a diferencia de lo que él llama la hipótesis represiva, no es algo negativo. No hay que identificar fundamentalmente el poder con la represión, porque en ese sentido entonces el poder es aquello que niega, que prohíbe, que no deja hacer. Lo sorprendente de la tesis de Foucault es que afirma que el poder es productivo, el poder induce placer, el poder produce discursos, el poder produce saber. Entonces, si el poder es productivo, es porque también tiene una capacidad de normalización. El poder produce formas de vida, lo que llamamos la vida normal. Pero podríamos asociar con una película que se llama Tombstone y que narra las peripecias, las aventuras de un comisario famoso en la época del oeste que se llamaba Wyatt Earp. Wyatt Earp, cansado de perseguir bandidos, se había ido a Tombstone a llevar una vida normal. Vida normal significaba para Wyatt Earp el casarse, establecerse y enriquecerse. Pero cuando llega Tombstone, encuentra que Tombstone está amenazado por una banda de malhechores llamados los Vaqueros. Y fuera de eso llega una compañía de teatro y Wyatt Earp se enamora de una de las actrices. Entonces empieza a tener un conflicto, que es si llevar una vida normal o continuar con la vida que antes llevaba. Una vida de conflicto, una vida de lucha contra el mal. Consigue Tombstone un amigo que era un taúl, y el taúl tenía tuberculosis. El taúl va enfermando poco a poco y ya en sus últimos momentos llama a Wyatt Earp y le dice lo siguiente: mira, se dice que los que van a morir siempre dicen la verdad. Si eso es cierto, entonces yo voy a decir lo que pienso de ti. Tú llegaste a Tombstone a llevar una vida normal, pero la vida normal no existe, solamente existe la vida. Y hay que vivir de tal modo que haz lo que quieres, o sea, ve a combatir a los vampiros, andarte con esa linda actriz que es la que realmente quieres y no la mujer con que te vas a casar, y sí, como te digo, la vida. Pero la vida normal es una producción del poder. Foucault ha, digamos así, elaborado un programa filosófico que se plantea como un combate de lo normal. De lo normal entendido como un hábito que se entiende como criterio real. Entonces la filosofía de
el decir normalizado, repetido, que ocupa el lugar del pensamiento. Segunda característica, el mundo de la política es un mundo que se plantea como el mundo de la libertad. Pero libertad para unos y servidumbre para otros. Rousseau decía, el pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Una vez elegidos estos, vuelve a ser un esclavo. Lo de siempre, no es nada. También Spinoza decía cómo los hombres tienen una confusión básica. Hay quienes luchan por su esclavitud, tal y como si se tratara de su libertad. Y desde Oriente podríamos hacer el siguiente análisis. Para Oriente existe un principio que llaman de la complementariedad. Y según este principio, cuando uno busca, digamos, un valor, indirectamente produce el valor contrario. Entonces, si el mundo político implica la búsqueda de la libertad, entonces también produce la opresión. La búsqueda de la justicia produce entonces también injusticia. La prédica de la tolerancia va acompañada de actitudes intolerantes y así por el estilo. Tercera característica, el mundo político o el mundo de la política es el mundo de la violencia. La política trata del reconocimiento o requiere una idea del reconocimiento como el reconocimiento del otro, pero ese otro aparece como un superior o inferior a mí. Si el otro es superior, entonces él me domina, él me somete, pero si yo soy superior, entonces yo soy el tirano y el déspota. Hay un reconocimiento, pues, que implica un orden jerárquico, un arriba y un abajo. Hay varios niveles de este reconocimiento. El nivel más bajo es, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos si alguien es o no un hombre. Por ejemplo, históricamente se preguntó si los negros tenían alma o no, o si las mujeres la tenían. Hoy nos preguntamos si los animales tienen lenguaje o no, si tienen cultura, si tienen erotismo. Nosotros les negamos a los animales todas aquellas características que pensamos que les definen. Pero tal vez Darwin entendió por qué. A nosotros nos interesa establecer una diferencia con el animal para poder utilizarlos, para poder ponerlos a nuestro servicio, para poder esclavizarlos y para poder matarlos. Entonces los filósofos han inventado una serie de ideas, de razones, de argumentos para mantener una diferencia con el animal. Pero esa diferencia es política, no es una diferencia de naturaleza. Si nosotros pudiéramos hablar de igual a igual con un delfín o con un cuervo, que dicen que son los que tienen los animales los lenguajes más perfectos, ¿cómo negar que son humanos? La única excusa que tendríamos, que nos quedaría, sería la diferencia anatómica. Y esa diferencia anatómica es la que nos ha distinguido de los negros y de las mujeres. Porque la cultura occidental ha sido básicamente una cultura masculina, una cultura de la guerra. Dice Bauer, la cultura occidental ha sido masculina, en 3.000 años, 5.000 guerras. El hombre ha sido un carnicero. Bueno, en el otro nivel de reconocimiento, cuando nosotros admitimos la humanidad del otro, les negamos ya no la condición de la humanidad, sino la condición de la infinitud y de la libertad. Por ejemplo, del superior hacia el inferior, el inferior se percibe como una pieza acabada. Si lo decimos con Aristóteles, como un entelequia. Es decir, como algo que es de una cierta condición y siempre lo será. Para el amo, el esclavo siempre será un esclavo. Y nunca podrá aspirar a la infinitud de la condición de la soberanía. Y de abajo hacia arriba, del inferior al superior, esta infinitud se reconoce, pero como algo impenetrable, como algo inaccesible. Y del mismo modo se niega la libertad. El de arriba no le reconoce la libertad al de abajo. Y el de abajo solamente sube la libertad como temor y como fatalidad. Hegel decía que el reconocimiento no tiene otro fundamento que la lucha a muerte, que la violencia. Ahora bien, paradójicamente, la única manera de luchar contra la violencia es perpetuando la jerarquía por ella establecida. Bien, naturalizando esa diferencia o divinizándola, es decir, convirtiéndola en algo normal. Cuarta característica,
el mundo de la política es el mundo del individuo, ciertamente, pero no en cuanto individuo, sino en cuanto ciudadano, o en cuanto particular. ¿Qué es un particular? Kant nos habla de lo que él llama el uso privado de la razón. Según el uso privado de la razón, nosotros somos parte de la máquina, una pieza de la máquina. Cuando nosotros cumplimos con nuestros roles sociales y trabajamos integrándonos al conjunto de la sociedad, por ejemplo, un soldado, un funcionario, un contribuyente, son particulares. El uso privado de la razón hace que el hombre se ajuste de una manera perfecta a la máquina, pues al engranaje. También podríamos decir que el particular tiene que ver con el modo o el procedimiento de la filosofía clásica. La filosofía clásica ha preguntado por la esencia de las cosas. Por ejemplo, por la esencia de Sócrates. ¿Quién es Sócrates? La respuesta filosófica es que Sócrates es un hombre. Pero cuando decimos Sócrates es un hombre, lo ponemos en el mismo saco de los malhechores, de los bandidos, de los violadores, de los secuestradores. Es decir, no sabemos nada de Sócrates en particular. Entonces Sócrates allí es un particular, o sea, un miembro de la clase de los hombres. Pero no sabemos, como digo, nada de Sócrates como individuo. Otra cosa es si decimos, por ejemplo, Sócrates es sabio. Entonces Sócrates es sabio a diferencia de muchos o de la mayoría que son insensatos. Eso sí caracteriza un poco a Sócrates. Pero la pregunta por la esencia, la pregunta platónica del tiesti, es eso que lo que produce es una clase, un conjunto completamente difuminado y borroso y que no caracteriza propiamente al individuo. También entendemos como particular el producto de una clasificación. La administración lo clasifica absolutamente todo. Nosotros somos particulares porque somos jóvenes o viejos, porque trabajamos o somos desempleados, porque somos cuerdos o locos, porque tenemos cierta EPS o no la tenemos. Bien, la administración clasifica por edades, por géneros, por clases de todo tipo. Y mientras más compleja es la administración, es decir, mientras más grande es la burocracia, muchas más características, muchas más particularidades va a tener un individuo. Pero en el mundo de la política no se sabe nada del individuo como tal. Bueno, el mundo de la política es también el mundo del ego. El correlato del ego es el poder. Dice Chopra, en este librito que se consigue en cualquier parte, el ego, bueno, esto lo digo yo con base en Chopra, el ego es la fuente, el origen de la política. Porque, dice Chopra, ahora sí, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social. Es el papel que estamos desempeñando. Y a la máscara social le gusta la aprobación de los demás. Quiere controlar, quiere tener el poder y se apoya en este porque vive en el temor. El poder, continuó nosotros, está basado en la referencia al objeto y es completamente falso, porque este poder existe únicamente en la medida en que existe el objeto de referencia. Por ejemplo, el poder de un funcionario está asociado a su cargo. Si el funcionario es dejado sin ese cargo, entonces el funcionario pierde todo poder. El poder de otro podría estar asociado a unos bienes, a unas posesiones. Sin esas posesiones no es absolutamente nada. Schopenhauer distinguía en un hombre lo que tiene y lo que representa de lo que es. Entonces si yo digo, yo soy soltero, tengo dos hijos, una finca en Guarne, y eso no es lo que yo soy. Eso es lo que tengo. Lo que yo soy es algo difícil de decir. Bataille decía, nosotros somos una noche o somos una nada. Y acudiendo a una imagen de Erasmo de Rotterdam, en una obra de teatro, uno hace de rey y otro hace de mendigo. Pero terminada la obra de teatro, son simplemente teatrenos. Entonces el ser mendigos o reyes es algo completamente eventual, provisional, pero sobre todo artificial. Y muchos entonces nos juntamos en el artificio y desde allí buscamos entonces el poder. Eric Fromm hace un análisis sobre todo con base en la figura de Hitler. El que busca el poder lo hace es a partir de una carencia,
y a partir también de una, pues ahora mencionamos el temor. Noten ustedes que quien es demasiado cruel con los de abajo se somete también muy fácil al de arriba. O sea, si la mente está más sometida al de arriba, mucho más tirano es con el de abajo. Pero también podríamos emplear la imagen de la máscara. El funcionario, el que está buscando el poder, utiliza una máscara. Una cosa es el rostro, otra cosa es la cara, otra cosa es la máscara. No existe la cara, siempre existe el rostro. Es decir, la cara siempre está provista de gestos. Y uno de esos gestos podría fosilizarse y convertirse en máscara. Cuando nosotros utilizamos una máscara, cuando queremos intimidar, o cuando queremos disimular nuestro temor. Noten ustedes, por ejemplo, si uno va a una fiesta muy aburridora, para que la gente no note que uno está muy aburrido, entonces uno se instala una sonrisita y la sostiene durante toda la noche. Eso se llama una máscara. Es un gesto ritualizado, fosilizado. Papuán decía que el que busca el poder busca la superioridad. Ahora bien, ¿por qué busca uno la superioridad? La única razón es porque uno es inferior. Si uno es superior, entonces uno busca algo más alto. Entonces la búsqueda del poder es un índice de inferioridad. Esto me acuerda de un chiste. Una vez un hombre que creía tener complejo de inferioridad fue donde un psiquiatra. El psiquiatra conversó con él y después de charlar bastante rato con él le dice: ve hombre, yo no creo que vos tengas, no creo que tengas ningún complejo de inferioridad. Lo que pasa con vos es que sos realmente inferior. Entonces eso podría pasar. Con el que busca el poder. Ahora, para remachar un poco más el clavo, podríamos decir que el poder es la prótesis de la impotencia. La búsqueda del poder es índice de una carencia de fuerza. Entonces, si buscamos poder es porque no tenemos fuerzas. Fuerzas propias, fuerzas individuales, de las que trata la ética y de las que vamos a hablar más tarde. Algún psicoanalista decía que la mayoría de nuestros políticos y de los políticos de todo el mundo padecen una enfermedad que se llama neurosis obsesiva. Pero eso se ve bien. Es decir, nadie que padezca neurosis obsesiva se ve como un enfermo, sino se le ve como un hombre que busca el progreso, que busca el éxito, que busca las cumbres. Nosotros, paradójicamente, envidiamos a los enfermos. El que está sano no busca el poder, eso lo vamos a afirmar ahora en la ética. Dice Papón, el que está bien consigo mismo no se siente superior a nadie, pero tampoco inferior. Entonces la búsqueda de la superioridad, como digo, es un índice de impotencia o es un índice de inferioridad. Pasemos al mundo de la ética. Según Wittgenstein, la ética trata de lo valioso, de lo importante, de lo que realmente cuenta. Trata de la vida, del sentido de la vida, del modo correcto de vida. Es decir, trata de mi vida, de mi mundo. Esto tal vez lo aplicamos en la parte final. El mundo político es un mundo público. El mundo de la ética es un mundo privado. Entonces este mundo es mi mundo. Y esta vida es mi vida. Wittgenstein decía que desde cada individuo la vida crea su propio mundo. Y la última visión, la última raíz de la visión del mundo es la vida. Voy a permitir leer un pasaje de Wittgenstein que me parece bellísimo, fuera de que ilustra este carácter privado del mundo. Del mundo de la vida. Dice que en la vida aprendo a los demás hombres y las cosas, no solo como realidades que están conmigo y entre sí en una conexión causal. Parten de mis relaciones vitales hacia todos lados. Me refiero a hombres y cosas, tomo posición frente a ellos, cumplo sus exigencias respecto a mí y espero algo de ellos. Unos me hacen feliz, dilatan mi existencia, aumentan mi energía. Los otros, en cambio, ejercen sobre mí una presión y me limitan. El amigo es para él una fuerza que eleva su propia existencia. Cada miembro de la familia tiene un puesto determinado en su vida. Y todo lo que lo rodea es entendido por él como vida y espíritu que se han objetivado allí.
el banco delante de la puerta, el árbol umbrío, la casa y el jardín, tienen en esta objetivación su esencia y su sentido. Así, crea la vida desde cada individuo su propio mundo, dice Dilma. Volvamos a Wittgenstein. Si la ética trata lo importante, y lo importante es la vida, el sentido de la vida, el modo correcto de vida, lo importante en la vida es ser feliz o infeliz. Eso es todo, dice Wittgenstein, ser feliz o infeliz. Ahora bien, mientras que el mundo de la ciencia es un mundo inalterable, porque es un mundo de hechos, el mundo de la vida puede ser modificado, porque uno puede pasar de una condición de infelicidad a una condición de felicidad. Uno puede considerarse el hombre más feliz del mundo a las 3 de la mañana, pero el más desgraciado del universo a las 4 de la tarde. Quiere decir que algo pasó en el mediodía, un encuentro, y un encuentro azaroso. Más adelante vamos a hablar del azar. Ese encuentro permitió que mi mundo cambiara completamente. Entonces una cosa es el mundo de los felices y otra cosa es el mundo de los infelices. Y paradójicamente, soy consciente de la falta de claridad de lo que digo, el mundo de los felices es bueno y el mundo de los infelices es malo. De allí que Wittgenstein insinúa una cierta teoría de origen del mal. El mal proviene de la desgracia. El mal proviene de la infelicidad. Noten ustedes, si uno es feliz, uno no necesita nada, absolutamente nada, fuera del objeto que le propicia esa felicidad. Uno no necesita dañar a nadie, ni molestar a nadie. Pascal decía que no había guerra ni violencia si todos los hombres se quedaran tranquilos y felices en sus casas. Quizá es el aburrimiento lo que nos obliga a salir de las casas y a atropellar, como se dice, a buscar problemas, a buscar males y desgracias. Fromm, por su parte, decía que existen seres diófilos, o sea, amantes de la vida, y necrófilos. Hitler, por ejemplo, para él, era un necrófilo. Su rasgo más importante, el rasgo más importante de su personalidad, era su amor por la muerte, por todo lo muerto, por la destrucción. Y este punto es muy importante. Muchas de las cosas que afirmamos de lo político tienen que ver con hechos, pero tienen que ver también con motivaciones inconscientes. Hitler se proponía, por una parte, pues acabar con todos aquellos que no pertenecían a la raza aria, pero también decía que su propósito era la grandeza de Alemania. Ahora bien, cuando con la guerra dijo que Alemania tenía que perder la guerra, entonces dijo que muera Alemania también. Quizá en el fondo eso era lo que quería, la guerra de Alemania, pero no podía decirlo. Elton establece un ejemplo más sencillo. Si yo veo a una madre pegándole a un niño y le pregunto, ¿usted por qué golpea a ese niño? Ella podría decir, es para hacer de él un excelente ciudadano. Pero dice Elton, mírenla bien y seguramente le encontrarán una sonrisa sádica. Es decir, le pega por el placer de pegarle, pero se inventa la racionalización de que es que quiere hacer de él un excelente ciudadano. Bueno, ¿en qué consistiría la visión ética del mundo? Esta visión ética del mundo es básicamente una concepción de la fuerza, no del poder, sino de la fuerza, de la potencia. Dice Deleuze, a propósito del libro de Leibniz sobre Spinoza, en Spinoza las fuerzas son inseparables de una espontaneidad y de una productividad que hacen posible su desarrollo sin mediación, es decir, su composición, la composición de las cosas. Veíamos cómo en la visión jurídica del mundo se admitía que las fuerzas tenían un origen privado, pero que para encontrar las relaciones adecuadas que les correspondían debían ser mediatizadas socialmente, y que estas fuerzas se presentaban en términos de antagonismo, de conflicto, de crisis, y que el poder era la solución a esos conflictos, a esas crisis. Según esta visión ética del mundo, tendríamos que concebir un orden de la naturaleza que consiste en un orden de composición y descomposición de relaciones. Todo cuerpo, toda alma, posee características mediante las cuales se compone con otros cuerpos o con otras almas diferentes, o bien se descompone en otros cuerpos o en otras almas también diferentes. Un cuerpo es entonces un campo de fuerzas,
una pluralidad de fuerzas, aunque estas fuerzas son siempre algo desconocido, algo imprevisible. Y quizá eso era lo que quería decir Wittgenstein cuando decía que la ética es trascendental, porque las fuerzas no se pueden decir. Las fuerzas se revelan solamente en el momento de los encuentros. Entonces, en esta orden de la naturaleza encontramos una serie de encuentros. Y en esos encuentros las fuerzas pueden constituir un cuerpo, o los cuerpos pueden deshacerse en sus partes componentes. Cualquier relación de fuerzas constituye un cuerpo. Las fuerzas cualesquiera constituyen un cuerpo a partir del momento en que entran en relación. La pregunta que se hace Spinoza es la pregunta por el cuerpo. Pero él dice que la pregunta por el cuerpo no hay que responderla en términos de órganos y de funciones, o en términos de género y especie. La pregunta por el cuerpo tiene que ser respondida en términos de fuerzas y de efectos. La pregunta entonces es, ¿de qué es capaz un cuerpo? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Es la pregunta por su poder de afección, por su capacidad de afectar o de ser afectado. Entonces un cuerpo puede entrar en relación con otros cuerpos siendo afectado o afectando. Ahora bien, hay dos casos posibles. Que un cuerpo se encuentre con otro y estos dos cuerpos entren en composición. Entonces los dos forman un cuerpo más amplio, forman una totalidad más poderosa. ¿Cuándo sabemos que nuestro cuerpo ha entrado en una totalidad más poderosa? Por el efecto. El efecto, según Spinoza, se llama la alegría. Ahora bien, también puede ocurrir que nuestro cuerpo se encuentre con otro cuerpo, pero este otro cuerpo, en vez de fortalecernos, nos debilite, nos descomponga, nos enferme, nos disminuya. En ese sentido, entonces, el afecto es la tristeza. La tristeza y la alegría, entonces, son los dos afectos, las dos pasiones básicas. Ahora bien, la alegría produce amor y la tristeza genera odio. ¿Por qué la alegría produce amor? Porque si yo me siento de pronto alegre y feliz, la pregunta que me debo hacer es, ¿qué es lo que produce esta felicidad que hay en mí? Y si logro detectar el cuerpo que produce alegría, esa alegría, entonces trataré por todos los medios posibles de tener ese cuerpo junto a mí. Y el producto de ese deseo de retener ese cuerpo junto a mí se llama amor. Spinoza define el amor como una alegría acompañada de una causa externa. En cambio, por el contrario, si el cuerpo que me debilita, me empequeñece, me disminuye y me enferma, puede ser detectado, entonces yo trataré de alejarme de ese cuerpo, emprenderé una lucha contra ese cuerpo, trataré de vencerlo, de derrotarlo. Eso se llama odio. La teoría, digámoslo así, de la administración, del sentimiento de la alegría y del amor, lo podemos llamar ética. En cambio, la teoría de la administración del sentimiento del odio lo podemos llamar política. La política implica el odio en dos sentidos. El odio hacia aquel objeto tiránico que me empobrece, que me disminuye, que es mi déspota. Esa lucha, como digo, debe ser administrada, y a eso lo llama Nietzsche el resentimiento. Debe ser una máquina de guerra. Cuando uno se encuentra en esa situación de pequeñez, de empobrecimiento, entonces construye una máquina de guerra y dirige, digámoslo así, el cañón hacia el otro. Pero si fallo, entonces cambio la orientación del cañón y la dirijo hacia sí mismo, hacia mí mismo. Eso se llama la culpa. En Nietzsche lo llama la mala conciencia. Entonces la política tiene que ver con el resentimiento y con la mala conciencia, las dos formas del odio. Bueno, características de este mundo ético. El mundo de la ética es el mundo de lo posible, mientras que el mundo de la política era el mundo de lo real. Michel Serres decía, el olvido más corriente es el olvido de lo posible. El filósofo se eligió lo posible en contra de lo necesario y en contra del libre de diablo. Ahora bien, ¿qué es lo posible? Según Aristóteles, lo posible es lo que no es, pero puede llegar a ser. En ese sentido, lo posible es la potencia, la fuerza. Y como decíamos anteriormente, la fuerza es siempre algo desconocido y siempre algo imprevisible. Por ejemplo, yo no puedo saber si soy futbolista si nunca he jugado fútbol.
yo no puedo saber si soy bueno para el amor si nunca me he enamorado. Entonces, el buen amante y el buen futbolista se conoce a través de los encuentros. Si logra una composición más perfecta, es decir, si produce alegría, el mejor amante es el que produce felicidad, es el que produce alegría. ¿Y cómo puede uno producir felicidad y alegría? Tratando de encontrar en el otro no lo que es, no lo real, sino sus fuerzas y sus potencias ocultas. ¿Recuerdan a Don Juan de Marco? Don Juan de Marco decía que era el amante más grande del mundo. Y uno de sus secretos parecía ser, según revelaba el mismo, que no veía a las mujeres como se ven, sino como ellas quieren ser. Entonces no las veía bajitas, bojas y gordas, sino que las veía hermosas. Y en ese sentido, todas las mujeres son hermosas. Todas las mujeres pueden ser vistas hermosamente. Les voy a contar una anécdota. Había un señor llamado Alcalí y su novia se llamaba Yasmín. Alcalí alardeaba de tener la mujer más hermosa del mundo. Pero un amigo de Alcalí le decía, si te fijas bien, estás bien feita. Con amigos así para que le mires. Alcalí, sin embargo, no se dejó arruinar nada. Y le dijo a su amigo que Yasmín era la mujer más hermosa del mundo, pero para captar su belleza se precisaba de los ojos de Alcalí. Una mirada tan vulgar y tan pobre como la tuya no veía belleza en la mujer más hermosa del mundo. El mundo ético es el mundo del individuo, pero ya no como particular, sino como singularidad. El sujeto de la ética es una singularidad, una permanente emisión de singularidades. El ámbito ya no sería el ser, sino el devenir. Aristóteles, por ejemplo, decía que un hombre no puede ser definido, por lo menos mientras esté vivo, porque un hombre siempre puede llegar a ser lo que no era, y un hombre siempre puede dejar de ser lo que era. Entonces, si nosotros definimos un hombre, lo matamos. ¿Por qué le negamos la posibilidad de cambiar? Un insensato tiene el derecho de convertirse en sabio, pero también un sabio puede llegar a ser un insensato. Si nosotros decimos, por ejemplo, Rimbaud es un poeta, eso no es del todo cierto. ¿Por qué Rimbaud dejó de escribir poesía a los 19 años y luego se dedicó al contrabando? Ahora, eso no quiere decir que en su rato de ocio no siguiera realizando poemas, pero aparentemente su vida cambió completamente. Spinoza dice que nosotros cambiamos de naturaleza continuamente. Por ejemplo, Spinoza establece que nadie, a ver, el primer sentido que Spinoza llama conatus es el esfuerzo de cada ente por perseverar en su ser, es decir, el deseo de vivir. De acuerdo con ese postulado, nadie atentaría normalmente contra su propia vida. Ahora bien, se puede utilizar como contraejemplo el siguiente. Digamos que Hemingway se suicidó. Eso es una prueba que los hombres sí pueden atentar contra su vida. Pero Spinoza diría, no, eso no es cierto. Para que Hemingway se suicidara, fue necesario que Hemingway cambiara de naturaleza. O sea, alguien que no era Hemingway mató a Hemingway. Ahora bien, muchos creen que el suicidio sería la mejor manera de vivir. Dice Spinoza, si alguien cree que suicidándose va a vivir mejor, sería un insensato si no lo hiciera. Si un hombre siempre puede llegar a ser los demás y siempre puede llegar a ser ustedes, podríamos decir que todo es azar. En el mundo de la ética todo es azar. ¿Qué es azar? Sabatier define el azar de la siguiente manera. Azar es que todo en este momento sea como es. Azar es también que las cosas continúen del mismo modo o cambien completamente. O sea, tanto lo uno como lo otro ratifican, prueban el azar. En ese sentido, todo lo que le ocurre a un hombre, todo lo que hace, todas las decisiones que toma son azarosas. Son producto del azar, casualidades, coincidencias. En la insoportable realidad del ser, Kundera nos muestra cómo Tomás y Teresa se conocen y se enamoran como un producto de siete casualidades. Es decir, primera casualidad, Tomás viaja a otra ciudad. Segunda casualidad, va a tomar el bus y suena una música de todo. Entonces entra al lugar donde está sonando esa música de Beethoven y allí está Teresa. Tercera casualidad, Teresa lo tiene. Cuarta casualidad, se enamora.
corta casualidad, después Teresa va a la ciudad donde vivía Tomás. En fin, una serie de casualidades. Sin embargo, muchos niegan el azar, afirman la continuidad y quizá el destino. Mirando hacia atrás, todo lo que es azar se puede ver como destino, como necesidad. Pero todo es accidente. Tomemos dos ejemplos. Henri Becker, en un libro que se llama Tiempos Difíciles, decía: una mujer con la que estuve casado, detalle apenas sin importancia, decía, estuvo casado con una mujer, era apenas un detalle, ¿sí? Una residencia. En cambio otro decía que llevaba casado tanto tiempo que ni siquiera se acordaba de haber estado soltero. Entonces, el segundo ve lo azaroso ya como una necesidad. El primero lo declara como accidente, como azar. La continuidad de los acontecimientos no niega entonces, sino que confirma el azar. Pero noten ustedes, el accidente, el azar, la casualidad siempre acompaña a la vida. Por ejemplo, ustedes saben que es un motociclista. Un motociclista es alguien que viene a caerse o va a caerse. O que es un profesor. Un profesor es alguien que viene de clase o va a clase. Porque el accidente siempre acompaña a la sustancia. Por fin, en nuestro análisis de la tecnología, es decir, inventado el automóvil, inventado el accidente automovilístico. Inventado el avión, inventado el desastre aéreo. Inventada la electricidad, inventada la electrocución. Entonces, toda sustancia va a acompañar el accidente. También la vida tiene un accidente, se llama la muerte. La muerte es el accidente de la vida, es el entrever de la vida. Entonces, ¿qué es un hombre? Un hombre es alguien que está vivo, pero que pronto morirá. El mundo ético es también el mundo del espíritu. Si en la política el correlato del ego era el poder, aquí el correlato del espíritu es la fuerza. El espíritu es un sujeto activo, libre. Y la libertad consiste en el desarrollo de su propia naturaleza, en el desarrollo y perfección de su propia naturaleza. Mientras que el ego vive con base en un objeto de referencia, como el funcionario respecto a su rango, aquí no hay objeto exterior de referencia, sino que sería una autorreferencia. Y si uno vive dentro del marco de la autorreferencia, entonces uno sería inmune a la crítica. Y como insinuamos anteriormente, uno no se sentiría superior a nadie, pero tampoco inferior. Ahora, la fuerza, o si prefieren el poder del espíritu, consiste en su capacidad de comunicación y de relación afectiva con los demás, en el tipo de vinculación que establece con los otros, por ejemplo, en lo que se llama la solidaridad. Y aquí que no sea necesario el poder, dicen los chinos, me parece que el Tao Te Ching, un buen jefe militar no tiene aspecto fiero, un buen guerrero jamás hace alarde de su fuerza, en cambio el poder sí es para alardear. Esa es una de las claves para encontrar la diferencia entre el poder y la fuerza, es si se hace alarde o no de él. Bueno, la ética y la política, la vida y la muerte. Si el mundo de la ética es el mundo de la vida, el mundo de la política está asociado al mundo de la muerte. Como este es un tema un poco delicado, voy a hablar a través de tres autores: Elías Canetti, Sabater y Lotario. Dice Elías Canetti en su libro La provincia de Roma: de los esfuerzos de unos cuantos por apartar de sí la muerte, ha surgido la monstruosa estructura del poder. Para que un solo individuo siguiera viviendo, se exigieron infinidad de vueltas. La confusión que de ello surgió se llama historia. Sabater, por su lado, dice que el mundo de la política, de la violencia, de la supervivencia, está fundamentado en la administración y dosificación de la muerte. Aquí se busca el poder en la muerte misma, echándola sobre los otros, inoculándola poco a poco y amenazando con ella. Lyotard, por su parte, dice: el acto de poner en marcha la muerte de un humano por otros humanos sigue siendo el signo del poder. Las víctimas sacrificadas a un poder legitiman el poder. Es que la legitimidad se obtiene por la muerte. La legitimidad del poder está en que puede matar
o puede exigir que se muera por él. Si Orán por su parte decide que nosotros odiamos al fanático y admiramos al mártir, pero ambos son monstruos, porque el fanático es el que es capaz de matar por una idea, por una causa. El mártir es el que es capaz de morir por ella. Ahora, ¿qué diferencia hay entre matar por una causa y morir por ella? Fanático y mártir son monstruos. Esos monstruos pertenecen entonces al mundo de la política. En cambio, el mundo de la ética está asociado al mundo de la vida. Albert Schweitzer, ante la hecatombe que significó la Primera Guerra Mundial y ante la amenaza de la Segunda, proponía como fundamento ético, comillas, un sumo respeto y una profunda reverencia por todo lo que vive, y en primer lugar para nuestros semejantes. Con base en este fundamento, Schweitzer propone sus conceptos de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Según Schweitzer, lo bueno es conservar la vida, hacer prosperar o fomentar la vida, llevar la vida capaz de perfeccionarse a su más alto valor. ¿Y qué es malo? Malo es destruir la vida, dañar la vida, y vivir la vida capaz de perfección. ¿Noten ustedes cómo podríamos generalizar estos conceptos de bueno y de malo? Bueno es lo que une, lo que comunica. Malo es lo que aísla, lo que separa. Por eso podríamos entender la muerte como la separación, el aislamiento total. En vida puede ocurrir lo que se llama las pequeñas muertes. ¿Noten ustedes? Pues hay aparentemente una diferencia radical entre el que está vivo y el que está muerto. Pero podría haber algunos vivos que no es que estén vivos, sino es que están mal enterrados. Porque han introducido en los medievales procesos de mortificación. Pues medieval decía que el monje debe asumir su celda como una imagen del sepulcro, así como el sueño es la imagen de la muerte. Hay una película que se llama Dead Man Walking, o sea, un muerto viviente. Entonces hay quienes de nosotros, que hemos alejado de nosotros todo lo que es vivo, todo lo que significa vivo. Los maestros muchas veces eliminamos, neutralizamos toda manifestación de vida en los alumnos, por ejemplo la rebeldía, o por ejemplo las palabras llamadas groseras. Todas son manifestaciones vitales. Entonces los maestros a veces somos fuentes, como diría Spinoza, de pasiones tristes. Y las pasiones tristes proceden de un carácter necrófilo, como la llamaría Eric Fromm. Ahora bien, para la ética la vida no es solamente un valor entre otros, es el valor supremo. Es la fuente y el criterio de todo valor. Una conversación en los años 60 transcurre más o menos de esta manera. Alguien le dice a otro que le va a hablar de la revolución. Y el otro le dice, bueno, estoy dispuesto a escuchar todo lo que me tienes que decir sobre la revolución. Pero antes, te advierto una cosa. Si tu revolución cuesta tan solo una vida humana, como te digo, una sola vida humana, no me interesa tu revolución. Los jóvenes de los 60 habían adivinado, habían intuido cómo en la práctica política, por ejemplo en la práctica de la revolución, puede haber un elemento de alienación. ¿Qué sería alienación? Alienación es la interferencia de todo elemento no humano sobre lo humano. Entonces, el privilegio que le concedemos a las causas generales, a los ideales abstractos, sobre la vida concreta, eso es alienación. Y quizá eso es lo que quiere decir Kundera cuando dice que la política es como un señuelo que nos aparta de lo realmente importante. Nosotros sacrificamos nuestra vida familiar, nuestra vida afectiva, por ir a la casa de ideales abstractos, genéricos, que no se logran o que simplemente son utilizados por ciertas personas para dominar y someter, o dominarnos y someternos. Tomemos como ejemplo lo que Montfort llama la mega máquina. Una megamáquina es una gran organización, es una gran empresa que implica una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de recursos y proyectos a largo plazo. Solamente una megamáquina pudo construir las pirámides de Egipto. Y piensen ustedes cuántos hombres murieron en la construcción de las pirámides de Egipto. Pero no solamente los que murieron, cuántos hombres sacrificaron su afecto, su amor,
sus hijos, todo su mundo privado, por la causa de la mega máquina. Una revolución es también una mega máquina. O sea, también implica una gran cantidad de hombres, una gran cantidad de recursos y proyectos a largo plazo. Entonces, el proyecto abstracto y genérico, por noble, digno y alto que sea, que permita el sacrificio de un elemento privado. Para terminar, asociemos el mundo de la política a lo público. Al fin y al cabo, público tiene los cinco comunes, y ahí viene la política. Y asociemos el mundo ético al mundo de lo privado. Privado se dice en griego oikos, y oikos fue traducido por domus, por los latinos. Entonces, ¿qué es público? Público tiene que ver con la ciudad, o con la nación, o con las multinacionales. Público son entonces la política, pero también la ciencia, la economía, la administración. Valores públicos entonces tienen que ver con lo que es susceptible de ser conocido, de ser dominado, de ser sometido, con lo útil, con lo rentable, con lo cuantificable. Ahora, para los griegos, oikeion es, por ejemplo, la mujer. Entonces hagamos esta relación política, público, masculino. La política, la ciencia, la economía, la administración. En Occidente han estado en manos de los hombres, o en manos de las mujeres, que enfatizan su carácter masculino. Pero no estamos hablando de hombres y mujeres en sentido estricto, sino de lo masculino del mundo. Entonces, oikeion es la mujer. Entonces, lo privado es también lo femenino. Si oikeion se convierte en domus, entonces doméstica es la mujer. Domésticos son los hijos. Domésticos son los animales de la casa, que son domésticos. La economía inicialmente fue doméstica, por eso la economía viene de oikos. Después, con la aparición de las naciones, la economía se convirtió en economía nacional y empezó a importar eso que se llama el producto interno bruto, cosas por el estilo. Pero la economía inicialmente era doméstica. Bueno, valores privados, o sea, valores femeninos, son entonces valores que tienen que ver, primero, con lo gratuito. Tiene que ver con lo ocioso y tiene que ver con lo estático. A ver, lo estático, por ejemplo, las experiencias místicas o las experiencias eróticas son estáticas y son más femeninas que masculinas. Al menos eso es lo que dice Sábato. Sábato dice que después de una relación amorosa el hombre vuelve a la política, vuelve a su trabajo. En cambio, la mujer no lo puede olvidar. También lo femenino es gratuito. La naturaleza es gratuita. La vida es gratuita. La vida es un don. La vida es un milagro. La vida es azar. También la amistad es gratuita. El amor es gratuito. Porque tiene que ser que alguien nos ame. Y si nos ama es porque lo hace, al menos desde nuestro punto de vista, de una manera inmerecida, sin ningún esfuerzo. Occidente ha creído que la felicidad solamente se conquista a base de esfuerzos, de disciplina, después de sacrificio, que es lo que Cornejo llama la colegiatura de la vida. En cambio, desde esta perspectiva, las mejores cosas de la vida son gratis. Y entonces el amor también es un don, también es un milagro, y por eso es motivo de celebración. Entonces las cosas gratuitas se celebran. Las cosas gratuitas generan una complicidad, hacen que nosotros perdamos nuestra identidad funcional y nos veamos de una manera distinta a cómo los funcionarios ven a los clientes que lo requieren, que lo demandan. Y decía también que tiene que ver con lo ocioso. Lo ocioso ha sido un valor propio de las culturas precapitalistas y un valor también de los jóvenes. Por ejemplo, si uno revisa la música que se produjo en los años 50 y 60, encuentra una canción que se llama I Just Want to Love to You, Quiero Serte el Amor. Y la letra dice más o menos, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero ir a la mina, no quiero ser un esclavo, lo único que quiero es realmente hacerte el amor. Y hace poco encontramos una canción de Los Auténticos Decadentes que decía, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día. Tocar la guitarra todo el día y hacer el amor son actividades ociosas. No son actividades propias de funcionario ni de su primario de razón, como se llama Kant. Entonces es mediante actividades ociosas, gratuitas,
y extáticas como nosotros podemos darle un sentido a la vida. Por eso alguien definía de esta manera la vida. La vida es lo que nos pasa. ¿Perdón? Sí, la vida es lo que nos pasa mientras nosotros tenemos otros planes. Los planes que nosotros hacemos siempre tienen referencia al público. Y lo privado, lo nuestro, lo que es más importante, lo descuidamos. Bueno, hasta aquí mi exposición. Si tienen preguntas.